esta exposición hemos tratado de aproximar el arte de Capuz. Trabajaba con igual maestría cualquier material que considerara idóneo para plasmar su idea sobre el tema representado. Gran perfección técnica en el acabado de cualquier obra, magistral, especialmente por ese afán de crear escultura pura. Capuz nace en 1884, su trayectoria artística se desarrolla en la primera mitad del siglo XX y desde 1909, que ya está becado en Roma por la Academia Española, inicia su trayectoria expositiva. La exposición está articulada en 7 apartados que recorren desde su formación. Aprendió la técnica de la talla directa en los tradicionales talleres imagineros. Su propio padre era imaginero, era heredero de una saga de escultores de origen genovés establecidos en tierras valencianas a finales del siglo XVIII. Luego pasamos a la segunda etapa, que es cuando se establece en Madrid y su relación con Capuz Sorolla. Tenemos aquí el boceto relieve de uno de los faldones de la mesa del comedor que luego tallaría en madera. También tenemos el busto de Elena Sorolla, que fue alumna suya de escultura. A continuación, en la sección en la que nos encontramos en este momento, que es quizá la más amplia, trata de las exposiciones y de las asociaciones artísticas en las que los artistas en la época estaban involucrados y que Capuz, además, expuso con ellos o fue miembro fundador, por ejemplo, de la Asociación de Pintores y Escultores. Hay distintos géneros de obras. Capuz es creativo en todos los géneros y en todas las formas. Su arte está conceptuado dentro del clasicismo moderno, que es la tendencia europea de la escultura de renovación figurativa. Él trata de introducir todas esas nuevas formulaciones plásticas, tanto en proceso de ósmosis respecto a los grandes maestros de la antigüedad como el gran arte del Renacimiento con Miguel Ángel, del que era particularmente admirador. Por último, la influencia del geometrismo derivado del cubismo y el estilo deco con esas formas onduladas. En esta exposición tenemos, no llega a 40 esculturas, hay casi una veintena de dibujos. Hay reproducciones fotográficas porque evidentemente, como trabajó todos los géneros, ni la escultura monumental ni la escultura ornamental a nivel arquitectónico, pues se puede mostrar a excepción de reproducirla fotográficamente. A nivel monumental tenemos aquí dos ejemplos magníficos, el grupo de la Caridad en bronce y la cabeza réplica en piedra artificial de Pepino Benyure. Luego continuaríamos con la sección de la escultura religiosa. Su prioridad se circunscribe a la escultura imaginera. No
no solo fue un innovador como en el resto de las formas escultóricas. El mérito, sobre todo en cuanto a la escultura religiosa, es que supo aunar la emoción humana con el aliento divino o la esencia divina. Y la última sección corresponde a la última etapa del escultor, los años entre el 48, que concibe esa gracia infantil del niño de la concha. Y esas pequeñas esculturas, la mayoría él las realizaba en terracota o en escayola, y son esculturas de libre creación en las que un poco sintetiza esa trayectoria suya y esa querencia por las maternidades, por la escultura religiosa y un resucitado muy estilizado. Tanto cuando concibe en bloque, como por ejemplo en la escultura esta maternidad, ¿no? Como cuando ramifica un poco, que allí está la Mediterránea y tiene otro tratamiento de la materia, sigue siendo magistral. Es verdad que su obra es muy heterogénea, pero personalmente opino que precisamente en esa variedad de creación y de plasmación escultórica es donde también reside su propio mérito y valor. No podemos olvidar que Capuz es uno de los escultores más importantes de la primera mitad del siglo XX y además fue protagonista de la renovación escultórica española junto con Victorio Macho y el catalán José Clara. Quiero agradecer, la exposición no hubiera sido posible sin la colaboración de todos los prestatarios que han sido tan amables de ceder la obra a efectos de la exposición, que han colaborado muchas instituciones y algunos particulares que también han cedido su obra generosamente. Invito a todo el mundo a que se acerque y vea estas hermosas y bellas obras que de gran perfección técnica y de mucha emotividad, que en resumen es línea clara, articulación de planos, ya sean suaves o facetados, masa, volumen y bueno, expresión.